Hola, soy Marcos. Hoy vamos a responder otra pregunta. ¿Por qué los elefantes tienen las orejas tan grandes? En un video anterior de elefantes quedó una pregunta al aire. ¿Por qué los elefantes tienen las orejas tan grandes? No recuerdo quién hizo la pregunta, seguramente fue Caperucita. Claro, ella hace ese tipo de preguntas, pero en realidad las orejas de los elefantes tienen sus funciones. Estos mamíferos gigantes pueden hacer muchas cosas con sus orejas. Primero, les sirven para enfriarse cuando están calientes. La sangre que fluye a través de las orejas está cerca del exterior del cuerpo del elefante y el calor se puede liberar a medida que las aletean. O sea, les sirven como aire acondicionado. Algunos científicos también piensan que las orejas grandes pueden canalizar el sonido hacia su oído interno para una mejor audición. Los elefantes también pueden usar sus grandes orejas para hacer amenazas. Cuando las extienden de par en par, parecen incluso más grandes de lo que ya son, y pueden usar esta postura para amenazar a otros elefantes o a un perro. Otra pregunta que también soltaron de los elefantes era, ¿por qué tenían dientes tan grandes? Cada vez sospecho más que se trata de Caperucita. Supongo que la pregunta se refería a los colmillos, porque los dientes no son tan grandes en comparación con su cuerpo. Por cierto, los elefantes normalmente tienen 26 dientes. No los puedes ver porque no eres dentista de elefantes. La mayoría de los mamíferos tienen primero dientes de leche y luego de mantequilla. Ah, no, perdón, me dejé llevar por la comida. Tienen primero dientes de leche y luego pasan a tener dientes de adultos, los cuales son permanentes. Pero los elefantes tienen ciclos de rotación dental a lo largo de sus vidas. O sea, los dientes que utilizan para masticar se reemplazan normalmente 6 veces durante toda su vida. Pero estos no son reemplazados por otros que salen de las mandíbulas verticalmente como en la mayoría de los mamíferos. En cambio, los dientes nuevos crecen en la parte posterior de la boca y avanzan para expulsar a los viejos. Chúpate esa diente viejo. Pero bueno, la pregunta era sobre los colmillos, creo. ¿Para qué le sirven a los elefantes unos colmillos tan grandes? Pues como muchos ya habrán supuesto, los usan para defenderse, pero también para cavar. Sí, cavar. En tiempos de sequía, los elefantes cavan hoyos de agua en lechos de ríos secos utilizando sus colmillos. Claro que también les sirven para levantar objetos, recoger comida, quitar la corteza para comer de los árboles y dar cosquillitas. Otra pregunta más resuelta por tu amigo el robot de Colón. Espera, fueron dos preguntas. ¿O fueron tres? No abusen tampoco, era una por capítulo. Si tienes más dudas, comenta aquí abajo. Si no tienes dudas, búscate una.